Suche haben euch, die noch von gute Fotos in der Cellular, de la casa, yo veo una cosa muy rara. Ninguno de los entradas de este jajam no debe de poner mezuzá con barajá. Todos sin barajá. Wow. Porque no tiene mascot. Nada, uno no. ¿Cómo se dijo eso? ¿Cómo usted vive en casa con mezuzá sin barajá? Yo pienso que necesita enseñar a los arquitectos de hacer con mascot. ¿Cuál es el mascot en español? Dintel. Necesita entradas con dintel. Necesita arreglar este asunto para tener medusa con braja. Porque según Dan Doshim, es tarif que no necesita poner medusa. Javier dijo que no necesita poner medusa. Nosotros ponemos medusa, pero sin braja. Puede poner medusa con braja cuando hay algunos dicen no necesita poner. Entonces, este braja necesita arreglar, poner otro asunto es así. Tenemos un problema muy grande. Este asunto es un poco delicado, pero se necesita clavar, no hay nada que hacer. Uno es así. Abed Yosef trajo un libro Oel Moed, persona antes de él. De él escribió en el libro de él, no puede persona contestar dos veces, decir dos veces amén, amén. Todos saben Shema, Shema, mal. Modim, modim, mal. Dijo él también, amén, amén. La pregunta de Abed Yosef es una cosa muy, muy, muy rara. Y dijo, ¿de dónde sacó este jajam esta palabra? El problema es, ve bajo pasuk. Hay pasuk que dice en Tehilim, Baruch Hashem leolam, amén, amén. Seguido, amén, amén. Dime, hay amén, amén, pasuk. ¿Qué quiere decir? ¿De puede? Entonces, ¿qué es la conclusión de Shulchan Aruch, de Bet Yosef? De puede. ¿Dónde está la cosa delicada? La verdad, cosa muy, muy, muy delicada. ¿Qué es? Esta tiene raíz, este jajam. La raíz es Yerushalmi. Yerushalmi dice, no puede decir Shema, Shema. ¿Sí? Nahada dichbata, igual. No puede decir Shema, Shema, no puede decir Modim, Modim, y Amén, Amén. Muy claro, así está Yerushalmi adentro de Dios. No hay nada que hacer, está Yerushalmi. No puede decir Amén, Amén. Amén, ve, Amén. Oh, muy bonito. Ustedes pensaron, ustedes son los primeros del mundo. ¿Qué decir la diferencia? Amén, ve, Amén, y Amén, Amén. El problema hay grande. De Nehemia, escrito ahí cuando Ezra habló con Aam, contestaron todos después de Barajá, ¿qué contestaron? Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Sin bab. Todos contestaron amén, amén. Ahorita el problema es poco grave. Subió el nivel. Está los Pesukim contra Yerushalmi. ¿Qué hacemos? El asunto no está muy fácil. Ahorita está grave. Yerushalmi contra Pesukim. Claro. Mi opinión es, Dios dijo así, esta prohibición de amén, amén, modim, modim, shema, shema, ¿dónde está Dios? ¿Está escrito en Torah? No. Es solamente la gente no ve cosas malas, porque está bien. Dos cosas, sí, nada más. Entonces Dios dijo, en la época de David Amelech, en la época de Nehemia, de los Nevi'im, no era esta prohibición, no hay ningún problema, en esta época no existe esta prohibición era después. En la época de Yerushalmi, en la época de la Tanaim, ahí hicieron esta prohibición. Entonces no hay problema de los Pesukim, Pesukim, Yerushalmi puede prohibir, no hay ningún problema ahí. Pero hay cosas muy interesantes. Yerushalmi dijo, está prohibido si es Betibur. Pero si es Yahid, puede decir. Porque si quiere fortalecer a él, puede decir amén. Así él dijo a Yerushalmi, solamente Betibur, la gente va a sospechar. Pero él sabe por qué contestó amén, amén, para dar fuerza al amén, nada más. Solo puede, Betibur no puede. Esto es escrito en Yerushalmi. Hay mucho, algunos dicen, Fri Hadash dijo cosas, hay muchos poskim que dijeron muchos descuentos. La cosa es así, la persona necesita cuidado. Si es Pesukim, puede decir, no hay problema, no hay. Si no es Pesukim,
prevenir de decir la palabra junto amén y amén. No diga, hay una persona, yo sospecho que hay personas que tienen en el corazón una pregunta, ¿qué es? ¿Y qué hacemos en mi casa, hermana? Amén, 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 tres veces, ¿qué es? Esa pregunta que va a preguntar ahora anterior es, ellos dijeron, cuando hay, en la Sidur está escrito, de este texto fijo, no hay problema, nadie no va a sospechar el texto fijo, todos saben no, otra cosa. Por este motivo, Ramá dijo, él tiene costumbres de Eskenazim, no sé dónde, en qué lugar, dice, dónde está bien, amén. Él tiene su costumbre. Dijo ahí, Shema Yisrael, Shema Shemejad, dice dos veces, los Eskenazim. Dice un jajam de Ebar, de que es una costumbre muy antigua, entonces puede decirlo. Porque él todo sabe del texto de él. Nosotros no tenemos el texto, pero si hay texto fijo, también es una respuesta sobre el tema. Entonces, vamos a hacer el esfuerzo, no dice amén, amén, no shema, shema, no modim, modim. Nadie de los tres no usamos. Pesukim, sí. ¿Y en amén, ve amén, en qué caso? No hay diferencia. No. Es lo mismo amén, que amén, aquí. Amén, amén, amén. Pero si escuchamos dos verajas. Que veamos pesukim así, pero no sé qué va a decir. Porque uno cuando le dice una verajá a alguien, haga de cuenta. No diga amén, amén. No, no, yo no, pero yo, si le digo a alguien que no tiene hijos, que ojalá Dios te mande hijos, amén, amén, así piensas, ¿no? Esa es la... Dígalo, es muy bueno, sí, sí. Es hay una, primer Gadil dice una cosa interesante. Le dijo amén tiene dos cosas. Amén es verdad. Sí. Y amén es que ni razón. Entonces, esta persona que dijo así, él dice, Baruch Hashem de dar niños a todo el mundo, amén es verdad, o más, Baruch Hashem Orfei Cholim, amén es verdad, amén que ni razón. Ahora usted entendió unos pretextos, unas respuestas. Común, diga amén, así con cabana grande, ve, verdad que se va abajo, va a funcionar. Muy bueno, dos barajos, Sebul Hans Mekes, pregunta bonita. Dos barajos que hacemos. En el mismo momento, a mejor de todos, con un amén, salen los dos. Así es escrito. Una persona quiere decir dos amén, tiene apoyo. Ahora mejor no entra con problema. Un amén para los dos. Para los dos. Hay segundos de diferencia entre uno y otro. Amén de amén. No, no, no. No, y amén. Normal. A ver, no va a ayudar nada. Los dos terminan al mismo tiempo. Los dos terminan al mismo tiempo. No, no, no. No, no, no. No, no. Van a ser Ushami. Van a ser Ushami. Necesita respeto. No, el pueblo del resto. Respeta a Yerushalmi. Yerushalmi es persona. No es persona que me hace. Venga. Yo no sabía que podía hacer. Adarillo, el colda no hace Yerushalmi, Jolek. No, Jolek. En nosotros, en Babi no hay. No existe todo el terapeuta. No, se mutaba la guita. No, el órgano, Babi no ve. אין פאבלי, היה פאבלי, אותו וידה, היה פאציל, לא מניסים לו גרבי, זה מוי פאציל של הפאבלי, היה חיים קלים, זה וידה מוי פאציל, הפרולמה זה לא היה פאבלי, והיה משעמי, הייתה פרולמה, מבין, סתם הבעיה. כי כזה כזה, אברהם, אברהם, ביום הנה, משה, משה, תניה לי כרך, השם לא תצא, לא היה פרולמה, אברהם, אברהם, משה, משה, לא היה פרולמה.